Esto solamente quiere decir que la primera carrera la ha ganado el equipo asturiano. Ahora los de Aldeanueva tienen que ganar obligatoriamente para empatar. Y luego tendríamos la tercera carrera. En caso de que gane Tebollas, el juego terminó. De manera que mucha suerte a los dos. Ánimo al de Cáceres, que necesitan ganar esta carrera. 3, 2, 1, ¡adelante! Bueno, pues cada uno pasa como quiere. Coge la delantera el de Aldeanueva. Pasa fenomenal. El de Tebollas no se puede decir lo mismo. Ahí va, poquito a poquito, el jugador extremeño. Recuerden, hoy de amarillo, Aldeanueva de la Vera. De azul, ahí le tienen, Tebollas, en Asturias. Ahí se mete dentro de ese tazón. Tienen que buscar la copa para llegar a la plaza. Nuestros árbitros, como siempre, vigilando el desarrollo de todas las pruebas. Le va a alcanzar el jugador azul de Tebollas. Ahí siguen. ¡Sale Aldeanueva de la Vera! ¡Es Galfo! Ahí está subiendo el de Aldeanueva de la Vera. Vamos a ver si es capaz de conseguir esta carrera. Muy importante el de azul.